chicos, bienvenidos a un nuevo directo, un directo de sábado, sábado tarde. Gracias por intentar acompañarme estos días. Y bienvenidos a un directo de Assassin's Creed. Un poquito pues para retomar la historia que teníamos con Arro, ¿vale? En sus momentos, entonces, esperad que es poco ya parto pantalla, ¿vale? Y ya podemos empezar a disfrutar de Assassin's Creed y de Arno. Vale, estoy comprobando si se ve todo correctamente. Si no se ve bien, bueno, me lo comentáis, ¿vale? Y si se ve, pues lo disfrutaremos todo bien. Vale. Nada, recuerdo que estoy en la secuencia 6, ¿vale? Que justo pues, habíamos terminado la secuencia 5 en el anterior directo. Y hoy pues comenzaríamos la secuencia 6, ¿vale? Vale, en cuanto a lo que sucede, pues bueno, retomamos que ya habíamos entrado a la banda de asesinos, ¿vale? Habíamos descubierto alguna cosilla importante sobre quién había matado al señor de la Croix. Y veremos a ver ahora quién sigue estando detrás de todo esto, porque conseguimos alguna información valiosa, como el rey de las ratas y cosas así, pero todavía él no es el verdadero asesino. El último objetivo que matamos, ¿vale? No es el verdadero asesino, sino que estaba. Quería avisarle de que estaba así, de que iba a ser traicionado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo primero. Vamos a ver qué. Vamos a ver lo primero. Quiero saber qué inventario tengo, ¿vale? Entonces, quiero personalizar el personaje. Vale, las habilidades de momento, pues bueno. Creo que a lo mejor el sigilo podremos intentar subirnos alguna, pero bueno. Esto cuando vayamos consiguiendo cosillas, ¿vale? Igual que de salud, pues estaría bastante interesante pues, conseguir estas más, ¿vale? Pero bueno, eso cuando tengamos opciones. Vale, selección de equipo, vale. Armas. Bueno, el arma de una mano. Pues de momento estoy con esta, que es la más potente, ¿vale? Que es la Cinquedea. Aunque las hay bastante mejores. Otra cosa es que podamos usarlas, por ejemplo, esta es una, que es Águila de Sugar, que bueno, pues lo único que hace es muy similar a esta. Vale, pues lo único que te hace es que tienes alguna cosilla más de efectos cegadores y eso, ¿vale? En largas, pues de momento tenemos esta, pero estas al final no voy a usar ninguna porque me gusta más usarlas de una mano, ¿vale? Entonces voy a ir es con esta, ¿vale? Perdón, vamos a ir con pistolas, por supuesto. Lo ideal sería llevar ya quizás esta, pero no sé si la podemos adquirir. Sí, vale. Pues compraremos esta, ¿vale? Que es una pistolita chapada en oro, bastante guapa la verdad, y que me mola mucho porque tiene todo arriba del todo, menos la parada, porque no se puede. Vale, entonces esa está muy bien. Y como rifles, pues ahora mismo tenemos este, ¿vale? Pero podríamos llevar cualquiera de ellos, ¿vale? Entonces, creo que este estaría muy bien, pero no lo puedo comprar ahora mismo, no tengo dinero. Entonces, vamos a esperar un poco para poder usarle. Vale. En cuanto al equipo, pues mira, te cuento. Yo con la cabeza, la capucha de maestro mejorado, ¿vale? Pero bueno, hay diferentes cositas que te vas subiendo, pues eso, salud o sigilo, lo que sea, ¿vale? Yo de momento tengo una que me ha subido bastante el sigilo, pero que las hay bastante mejores para lo que yo quiero. Por ejemplo, esta me subiría un pelín más de sigilo. Tengo que intentar mirar diferentes builds, ¿vale? Eso lo haremos según vayamos avanzando, ¿vale? Pero bueno, aquí tengo el abrigo medieval legendario, estas cosillas, ¿vale? Esto cuando me entere mejor de qué ponerme, pues lo veremos, ¿vale? Entonces, el objetivo ahora es ir al hotel. Vale, vamos al hotel. A ver si me acuerdo un poquito los controles. Vale, sí. Creo que. Espera, ¿qué tenemos aquí? A ver. Rango de asesino, vale. Sí, que ya tengo 43.625, o sea que me queda poco para volver a subir de rango de asesino. Vale, ahora mismo estaría en. En este rango, ejecutor de élite. Vale. Y bueno, pues
son muchos niveles todavía, ¿vale? Porque son hasta 600.000. Vale, pero creo que con llegar a alguna cosilla, pues eso. De momento vamos a jugar la historia y luego veremos a ver si volvemos a juntarnos otra vez todos como antiguamente para seguir haciendo las historias, o sea, las misiones secundarias y ir subiendo mejor el nivel. Vale, bueno, esto. Hola, Arno. A ver. Si quiero que me des, bueno, gas venenoso no, granadas aturdidoras, todo está lleno. Ah, este no. La munición no está llena. Vale, pues llénamela. La medicina también me la llenas. La hoja fantasma también, me parece increíble. La enloquecedora también. Vale. A ver. Dos enloquecedoras. Cuatro fantasmas. Comprar más munición. Vale, eso conseguiremos ahora pronto, dinero. Vale, podremos conseguir más cosas. Perfecto. Bueno, pues nos vamos aquí. A ver qué tal se nos da esta zona. Ahora, con los nuevos... las nuevas habilidades adquiridas. Vamos a ver. Bueno, chicos, pues visitamos ahora el hotel. Este hotel, en teoría, nos tendría que dar alguna pista más. Gracias, Thomas Game, por seguirme. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Me pillas aquí un poquito disfrutando en Assassin's Creed. Recordando, pues, cuando más jugaba a estos juegos, porque ahora los últimos, pues, no les he dado tanto. Estoy más en otros juegos, estilo Witcher o cosas así. ¿Tú qué tal? Vamos a ver por aquí. Me alegro que estés bien. Vamos a ver qué tal se nos da esta parte de aquí. Subimos por aquí. Vale, ahí está. Lo que más me gusta. Has empezado a jugar al Rouge. Muy buen juego. Para mi gusto es muy chulo las batallas navales. Y eso pasa que al final es un juego muy parecido a Black Flag, ¿vale? Lo que pasa que la parte de historia, bueno, a la mayoría de gente no le gusta. A mí en lo personal sí que me gusta, ¿vale? Porque ves un lado de la hermandad distinto a lo que estás acostumbrado en los juegos. No sé en qué punto vas. Sí, claro, a ver, al final... el juego es... este es el lugar. Casi, casi como... ¿qué le interesaba tanto a la Frenier? Es como esto, como el... llevadlo como arriba, el Black Flag, rápido. ¿Vale? Lo que pasa es que te cuenta otra historia y que está bastante guay. O sea, a mí el juego me gustó mucho. Latus, viejo amigo. Estás en todas partes, ¿no es así? Que, la verdad que sí que está muy bien. Lo que pasa es que, mira, pues por ejemplo, ese es uno de los que posiblemente venga directo en breve, cuando acabe de jugar estos. Este. A ver, ¿dónde estás? ¿Qué puedo hacer? Encuentra a Latus. Sí, pues esto. Sí, la historia es muy cortita, ya te digo que les faltó de dónde sacar, pero lo que me gusta es cómo está enlazado con este juego, ¿vale? No sé si has jugado este también o no, si no, no te desvelo nada. Ven aquí, cobarde. Quieto, quieto. Detente ahí, ciudadano. Quieto, toro, quieto. ¿Qué sé, me estás viendo? ¿Te puedo saltar o no? Vamos a ver si podemos saltar. Espera, quiero hablar, ciudadano. Sí.
Vale, entonces no te cuento nada porque hay una forma, bueno, hay como una pequeña forma en la que te unes del Unity al Rogue, ¿vale? Y que está bastante chula. Entonces no te desvelo nada y ya la verás. Pero la verdad que está muy, muy, muy chula. A ver, ¿cómo me puedo poner yo estas? A ver, ¿cómo era? Ah, sí, vale. Hoja fantasma. ¿En qué plataforma juegas? Ya está. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Y los otros dos ni se han empanado. Ahí va la leche. Vaya por eso. Ah, guay. Bueno, pues imagino que por los controles ya la habrás averiguado, pero yo juego en PC, ¿vale? Alarma. Vale. Esta zona está despejada. Tenemos aquí abajo este. Vale, aquí abajo hay uno, pero no nos interesa. A ver, ¿dónde está el de la crua este? Vale, está ahí abajo. No, ahí abajo hay dos. Pero no sé quién es el que toque. Tengo que encontrar a la tucha, es de la tucha. A ver, vamos a ver por aquí si puedo ir. Estas cosillas, cuando las haces continuamente con los colegas y ahora las haces tú solo, pues se complican un poquito el entrar los sitios. Pero bueno, vamos a ver. Mira, ahí hay una ventana abierta. Voy a aprovechar esa ventana de ahí. Voy a intentar colarme. Y de ahí pues bajar en los pisos correspondientes. A ver. Uf, aquí hay mucho, ¿eh? Aquí hay mucha peña. Vamos a ver. ¿En serio? ¿Me tengo que colar sí o sí por aquí? No tengo una ventana ni nada. Allí hay una ventana, sí, pero eso me aleja mucho. Esa me aleja mucho. Está en el piso de abajo, por abajo me puedo colar. Vamos a ver. Vale, por aquí no puedo entrar. Vamos a ver si por aquí puedo entrar o no. Por aquí sí que podría, creo. A ver. Sí, aquí abajo creo que sí que puedo entrar. ¿Y esos rayos que señala ahí? Esas marcas. Ah, eran entradas secundarias, vale. Bueno, vamos a ver. Hay que entrar ya de alguna forma. No quiero liarme a. Vale. Allí hay dos. Esos dos no les puedo matar así como así. Ah, mira, hay una escalerita. Aquí, por aquí. Vamos a entrar. Vamos a entrar por aquí. ¿Pero qué? No me fastidies que me ves. Claro, me ve este de aquí. Si entro por ahí me ve este. Y si entro por el otro lado me ve el otro. Ah, no, mira, por aquí ya no me ven. Sí, yo soy de España. A ver. Sí, claro, aquí hay tres tíos ya de por sí. Y tengo que seguir bajando. ¿Dónde estuviste anoche? A mi hijo le entró fiebre anoche. ¿Eh? Qué raro. Ah, pero me ha descubierto. Dios.
que te detengas y mueras como el imbécil que eres. Bueno, bueno. No me acordaba yo de este gancho que tenía aquí. A ver, ¿qué sigue eso aquí atrás? Vale, tengo que bajar un piso más. Es que las escaleras las tengo aquí, además. Claro, por ahí no hace falta que entre. Vale, ese te puedo eliminar. No estoy oyendo nada. No estás oyendo nada, eso es. Eso es. Ah, pues sí, vamos bien. A ver, ¿por dónde puedo más? ¿Por dónde más podemos seguir? Pues, por ejemplo... Es que tengo que buscar las escaleritas para bajar. Vale, esta era la otra de las otras ventanas que había visto. Vale, entonces por aquí... No hace falta que venga. Bueno, está mal. Por aquí, entonces. Vale, esta era la entrada clave. Aquí ya había visto que había gente por abajo, pero que no sé cómo llegar hasta ellos. Ah, joder, es que estás aquí, en la propia escalera. Qué leñe, macho. Está en la propia escalera y no puedo darle. Tengo mejores cosas que hacer. Ya. Muévete un poco, eso es. ¿Qué dices? Manda vos, que no tengo la esta cargada. Aquí se complica la vida. Se complica la vida. ¿Cómo me... Buah, es que no me acuerdo de cómo funciona nada esto, vos. Qué pena. Vamos a volver para acá. Uy, no pasa nada. Seguro que ahora sale. Vamos para allá, a ver. Ya nos hemos colado una vez. Joder, ¿desde aquí en serio? No vamos a tardar tanto, venga. Vamos por aquí. A esto lo matamos rápido. Aquí no tiene abierto nada, o sea, es que sí, yo siento que entra por ahí atrás. Si conseguimos algún ojo fantasma y cosas así. Una medicina. A ver si me acuerdo cómo se ponían las medicinas. Esto no es. Esto no es. Ah, vale, es del 6. Perdón, es de este. Es este hacia arriba. Vale. ¿Se usaban de la...? Sí, yo juraría que sí. Vale, esto va así. Vale. Pues no me acuerdo cómo se ponen las medicinas, pero bueno.
Creo que con las bombas de humo aquí nos puede valer. Estoy muy lejos. Vale, tío, hasta luego. Aquí estaremos. Vale. Seguimos avanzando por la zona. Sabemos que abajo hay peña. Y sabemos que aquí en el lateral también hay peña. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para... Perfecto. Ahora en teoría va a venir. Tardevi, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Aquí andamos, dándole un radio al Assassin's. Que hacía tiempo que no le daba. Sí, ahora termino la intento terminar la misión y me una Discord, ¿vale? ¿Qué sucede en la habitación de... ¡Mierda! ¡Coño! ¡Te mataré! Aquí a uno. Bueno, ¿quién viene a por nosotros? ¿Qué ha ocurrido aquí? Venga, otra lucha aquí. Vale, perfecto, perfecto. Pues la verdad que ahora mismo no porque lo tengo que instalar todo y eso, ¿sabes? Entonces, si quieres, podríamos prepararlo para mañana y mañana jugar. Pero ahora mismo, pues... no. ¿Cómo leches se usaba la medicina en este juego? No me acuerdo. Ya, pero las 5 gigas mientras estoy haciendo directo, pues no... ¿sabes? Es cierto, con la Q, ya me acuerdo. Vale, gracias. Perfecto. Vale, pues ya hemos despejado toda esta zona, que está muy bien. Ahora, tenemos que conseguir despejar esos dos. Joder, sí. Y tengo que hackear la puerta, que no sé hackear puertas, o sea, no sé abrirlas. Sí, no hay problema, podemos jugar Unity, sí, eso sí. No ha sido real. A ver. ¿Cómo te puedo liquidar a ti sin que nos metamos en el... ¡Ah! O sea que hay un camino aquí y yo me doy otra vuelta por arriba. La madre que... ¿Pero qué
sepa. ¡Muere, moderado! ¡Te veo! ¿Pero por qué no? ¡Toma! ¡Hala! Vale, en teoría está aquí ya adentro, nada más girar, pero este tío nos puede dar problemas. Si se gira y entra, nos puede dar problemas, así que lo dejamos ahí muerto y ya está. Vale, esto no sé cómo funciona bien, pero bueno. Va, esto no tengo ni idea de cómo funciona, tío. ¡Ah, qué mal! Joder, es que es difícil, ¿eh? Tengo que darle, yo creo que cuando está abajo. No, un poquito más abajo. Uf, casi. Vale, eso está arriba del todo, vale. ¿De veras? No, es que por aquí no puedo. Tengo que buscar otra entrada porque por aquí no puedo y me va a dejar aquí todas las cerraduras y no. Vamos a salir hacia aquí fuera. Vale, esta la saboteo. Y entiendo que si entro por aquí, que es la zona más... Sí, claro, claro. Colocáis por ahí. Por ahí no puedo entrar así a la ligera. Tío, pero que es que aquí... Joder. Esto debería de estar bien para poder entrar. La leche. Ya lo sé, que se hacen nada si no soy sigiloso, porque me gusta ser sigiloso. Tengo que aprender a usar bien una de las cerraduras de las narices, porque no sé por qué no me deja. A ver, vale. Ya llega hasta aquí. Vale, aquí qué tengo que hacer. Tengo que encontrar de la cura, ¿y cuál de los dos es? El... La tush. ¿Pero le tengo que perseguir sin que me detecten o cómo va esto? Bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Tengo otros asuntos de los que ocupar. Solo un poco más. El gran maestre quiere que se marchen los políticos antes de empezar. Supongo que al fin sabremos el porqué de nuestras recientes actividades. Todo quedará muy claro. No me gusta. El plan sigue siendo vulnerable. Y no olvidemos que la Afgenia sigue ahí en alguna parte deseando quemarnos en la hoguera. Entonces, ¿no lo has oído? ¿Oír qué? La Afgenia ha muerto. Hace ya unas horas. Exactamente. Asesinos. Parece bastante oportuno. Ah, es lo bueno de los asesinos. Señálales una conspiración templaria y no harán preguntas. En eso son previsibles. Vale. Ven, buscaremos al capitán y comentaremos. Qué perro, Dios, casi me detecta. No, otra vez para arriba no. Perro, otra vez para arriba no. ¿Qué es que prend tanto tiempo? Hace horas que esperamos aquí.
¡Dios! Ya está, muerto. Se ha hecho lo más difícil que era ya estar ahí. Y me ha cazado. Bueno, no pasa nada. Ah, vale, está aquí arriba el tío ya. Vamos, confiesa. Hostia, 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 hostia. Se está subiendo justo. No hay por qué hacerlo más difícil, ¿eh? Vale, ha subido otro piso. ¿Hasta cuándo crees que estarán? Dame una respuesta. ¿Quién sabe estos políticos ponerse a hablar y no se callarán? Mejor que vaya preparando algo de café. ¿Has terminado? No, pero casi. El asunto es este. Puedo seguir así todo el día. Pero tú aguantarás una hora. Dos como mucho. Media si saco las puntas afiladas. Así que ¿por qué no vamos directos al grano, amigo? Dime dónde está. Y todo esto se acabará. Luxemburgo. ¿Qué has dicho? Luxemburgo. Palacio de Luxemburgo. Eras un tipo listo. Ruil, desat tu entuerto. Es hora. Voy enseguida. ¿Habéis oído a la comadreja? ¿De verdad lo arrojaste por la ventana? Había que tirar la basura. Imprudente. Alguien podría verlo. ¿Quién? Mis hombres vigilan todo el lugar. Se ocuparán de cualquier buen samaritano. Eso espero. Al gran maestre no le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un peón muerto. Tengo que espiar a la reunión. Quizás desde este lado hay alguna cosa. A ver, por aquí abajo. La gran obra requiere paciencia, amiga mía. Si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo, que así sea. ¿Por qué no lo matamos y acabamos ya? Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callejón. Cosa fácil. ¿Sí, no? Queremos a un condenado capitán, no a un mártir. Ya, ya, sí, ya me lo he imaginado que era el sótano. Respetuosamente, gran maestre. La paciencia está muy bien. Pero cuanto más esperemos, más expuestos estaremos. Los asesinos ya han encontrado a Siberg y a Leroy de Thun. Siberg y Leroy ya han servido a su propósito. Su destrucción es inconveniente, pero no es un obstáculo. Y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas. ¿Y qué hay de la mocosa de la SER? Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia. Esa situación se resolverá pronto. ¿Y cómo? Mademoiselle de la Serre acudirá pronto al Hotel Voisin, ansiosa por hablar con Monsieur Lafrenier. Por desgracia, Monsieur Lafrenier no tiene nada que decir. Se la van a matar. Elise. Bien, gran maestre. Pero también ha tenido roces con los asesinos. Con respeto. Mira, este está a las narices de los pernos. No muy cierto. Voy a escapar por... Os dejaré la ejecución de nuestra obra. Venga, hala. Voy, ahora mismo voy. Déjame terminar la misión y voy, ¿vale? En cuanto escape de la zona, ya voy para allá. Cerraremos esto e iremos a tomar una pinta. La de la habilidad esa me la tengo que subirlo, que no sé cómo se subían. O sea, sí que sé que dónde están, pero no sé cómo se consiguen los puntos de habilidad. Ahora miraré. ¡El espía sigue aquí! ¡Un espía está puesto por ahí! Sí, claro. Ningún espía escapará de mí. Estás de coña, ¿no? ¿Cómo voy a salir yo de aquí entonces?
que no hay ninguna ventana desde la que pueda salir. Ah, pero arriba. Arriba había una, pero hostia, sí, fíjate cómo está eso ahí arriba. ¡Paradlo! ¡Es un espía monárquico! ¡Un espía anda suelto por ahí! ¡El espía sigue aquí! ¡Vigilad las salidas! ¡El espía intentará salir! Vamos, quítame ya la alerta, así puedo salir. No dejéis que el espía huya. ¿Qué sigue? ¡Paradlo! ¡Es un espía monárquico! ¡Un espía anda suelto por ahí! Venga, tú, date la vuelta y mira hacia otro, anda. En fin, tengo mejores cosas que hacer. Eso es. ¡No dejéis que el espía huya! Vale, ya está. ¡A por el espía! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo estoy a salvo ahora? ¡Tú! ¡Quieto ahí! ¡Maldito conservador! A ver, déjame saltar. ¡Vamos! ¡No atasquéis la carretera! ¡Ahí! ¡Detenedlo! No me deja correr, tío. Vale, ya estoy fuera de la zona. Vale, está. Vale, voy a conectarme al Discord un segundo y así ya. Bueno, que ya he escapado de la zona, ¿no, colega? Vale. Buenas. Hola, por cierto, lo de la frenía, que lo han matado, no, que lo han matado tú. Ya. Eso que has dicho, que lo han matado y lo habían matado tú. Claro, lo han matado. Yo no he matado a nadie. ¿Han matado a la Frenier? Sí, claro que sí. ¿Que sí? Por la misión. ¿Eh? Que ha matado tú a la Frenier en la misión. Vamos a ver. Que ahora necesito un sitio donde comprar. Sobre todo a comprar lo que... ¡Hola! ¡Fuera! Eh bien, qu'est-ce à dire, citoyen? Venga, anda.
No sois rivales. No soy rival para mí, jajajaja. Ja, ja, ja. Hombre, pues si no vienen 30, creo que no. Ha venido 5 y ven que te ha reventado casi. ¿Medicina al máximo y no me deja usarlas o qué? Ahora. Es de la G, ¿no? La medicina. No, es de la E. Ah, pues a lo mejor es el problema. No, que es de broma. No, es la Q, la medicina está en la Q. Ah, vale. Un segundo, ahora vengo. Nada, tranquilo. Yo voy a ver si subimos arriba. Quería ir aquí a ver. Hay que entrar dentro para coger ese. Pues dos menos. ¿Cuándo terminas tú el directo? Pues la verdad que no lo sé. Creo que me va a tocar irme ya. Además, el Assassin's Creed yo ni te me lo estoy instalando. Bueno, mañana nos vemos y luego te digo cómo instalar el Phasmo. Vale. Mañana. Y mañana si eso es el anibus, bye. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer la siguiente misión. La siguiente misión la tenemos por ahí atrás. A ver si llegamos pronto. Vale, aquí tengo misión ya. Vamos a ver qué tal aquí. Bueno, está aquí, está un poco cerca, quiere decir. Vamos a ver. Hola Goku, ¿qué tal? Bienvenido a Assassin's Creed. Aquí estamos yendo a la misión, lo que pasa es que vamos poquito a poco. ¿Qué tal estás? ¿Está todo bien? Sí, claro, sin ningún problema. Yo juego online. Bueno, ahora mismo estaba hablando con un amigo que también casualmente es seguidor y estábamos jugando hace poquito. Bueno, hace poco estábamos esta mañana jugando a otros juegos, pero sin ningún problema juego online con seguidores. No hay ningún problema. Es más, me suele gustar porque así
Así jugamos todos bien. Sí, ¿Elise? Sin problema. ¡Elise! ¡Elise! Dios, ¿dónde era? ¿El Hotel Voisin? Merde. Bueno, ahora tenemos X tiempo para encontrar X, ¿no? 130 metros, a ver si la cogemos. Así que casi, casi el camino es recto, oye. De lo malo, malo. Vamos a trepar arriba. Voy a intentar buscar a la Elise esta. Vale, perfecto. Muchas gracias por el follow. Y sí, en cuanto... Pues mira, si quieres, puedes agregarme en PC, ¿vale? Ahí tienes el nombre arriba. En el directo. Y cuando estemos, pues podemos jugar. Si quieres, incluso podemos jugar ahora mismo. Ok, saltas o no. ¿Qué estás haciendo aquí? Adiós. Perro. Elise, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Elise? ¿Dónde estás, Elise? ¡A por ello! Vale, sí, ningún problema. Envíame la petición y en cuanto acabe la misión, que creo que ya no quedará mucho, nos vemos. ¿Qué está pasando? ¿Y Monsieur Lafrenier? Ha muerto. ¿Pero qué? Vete, luego hablamos. No te preocupes. Pásame por un susurro el nombre y te busco yo ahora. Vale, hay que correr. Fuera, vámonos. Ay, no me acuerdo nunca cómo se hacía este. Espérate. Por aquí no se puede. Procedemos. ¡Vamos! Uno. Acabaréis en una pica. Fuera. A ver. Muere. Venga, los tres muertos. Venga, seguimos. ¿Qué ocurre? No estoy segura de cómo salir. Subiré y echaré un vistazo. Vamos a ver cómo se escapa de aquí. A ver, vamos a ir por el camino este corto, a ver. ¿Dónde estás? Hola. ¿Dónde vale. vamos? Por aquí, por aquí. Vamos a intentar salir por aquí, a ver si se puede por aquí. ¡Buscadlo! ¡Perros moderados! Por aquí hay mejor. Perfecto. Ahora te has perdido. Sí, claro. Estoy intentando buscar la salida. No sé cómo salir. ¡Mierda! ¡No hay salida! Aquí no se ve una mierda. ¿Cómo demonios salimos de aquí? Tienen que estar por aquí. ¡Por ahí! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ese es Clot! ¡No escape! Doble. ¿Alguna propuesta? ¡Maldita sea! Y otro. Oh. ¡Hola! ¡Espera! ¡No te escondas, gusano! ¿Cómo salimos de aquí? Ya está. Creo que está aquí la salida. Dos de ellos, delante. Ocúpate de ese. Yo me encargo de su amigo. Vale. ¿Ahora qué? Demasiados para infiltrarse. Tendremos que ayudarlos. Acaba con ellos sin hacer ruido. ¿Has visto a una jovencita alta, pelirroja? No eres ningún patriota. ¡No! Pues creo que ya están todos. Despejado. Aunque viene un grupo más grande. ¿Has visto a una jovencita pasar? ¡Ven aquí! ¡Voy a matar! ¡Parad! Espera. Tiradores. Los veo. Puede que tengas mejor ángulo desde el tejado.
Vale, voy a intentarlo desde el tejado, a ver qué tal. Vale, perfecto, ahora te agrego en todo, tanto en Discord como en Uplay. Vamos a ver si consigo subir al tejado lo primero y buscar los tiradores. Larguémonos de aquí. Vale, creo que ya ha finalizado la misión. No andarán lejos. Encontrar. Vete, los distraeré. Confía en mí. Ven a verme mañana al Café Teatro. Te lo explicaré todo. Estás loco. Allí estaré. Quizá llegue algo tarde. Ahí está. Sí, estoy aquí. Madre mía. Vamos a ver, vamos a agregarte en Discord lo primero. A ver, aquí. Ahora cuando me deja ir a Discord, a ver si puedo ir ya. Vale. Inicio, aquí. Una hecha, ya nos vamos a... Va, perfecto. Vale, ya te he enviado la solicitud tanto en Discord como en Uplay. Bueno, de momento, dos misiones que hemos hecho ya. Hola, ¿puedo molestarte un momento? Hola. Me venía fácil. Vale, esto rojo que es. Ah, vale, estos son de los de. Ahora te añado al servidor, ¿vale? Tenemos un server. A ver, te invito al servidor, ¿vale? A ver, aquí estamos. Vale.
Hola, buenas. Buenas, ¿me escucho perfecto o muy mal? Te escucho bien, no te escucho del todo mal. Ok, cómo no. Y ya te invito. Vale, perfecto. Primero te invito. Listo. Vale, acabo de darle y aceptar. ¿Juegas varios juegos o solo este? Juego varios. ¿Cuáles juegas? Pues me da curiosidad. Pues ahora mismo casi cualquier cosa juego. ¿Y juega Watch Dogs? Le tengo, pero no le suelo jugar. Pero sí que le tengo. O sea, podría pero jugar. ¿Cuál de los tres? Tengo el 1, el 2 y el Legión, los 3. Ah, los 3, ok. Sí. Así que consigo muchos juegos. En PC, me imagino, ¿verdad? Sí, todo en PC. Sí, porque algunos yo no tengo PlayStation, nada de eso, es todo PC. Es... Yo tenía antes PlayStation, pero ya no, ya solo PC. Vale, te voy a buscar, que estás en otro lado. Yo voy. Tú ya veo que apenas estás terminando el juego, estás comenzando el juego, ¿verdad? Estoy completando el juego online, hemos jugado muy poco. Sí. Yo es que ya terminé el juego. Porque hace poco lo terminé y dije, llevaba un mes tratando de terminarlo, pero no quería terminarlo muy rápido por la razón de que es muy aburrido terminarlo en un solo tiro. Sí. Ok, ¿qué quieres hacer? Pero déjame cambiar de ropa, no me gusta este. Nunca me gusta, solo lo llevo ahí. ¿Sí? Me da igual lo que quieras, si quieres poner una misión o lo que sea. Claro, ya voy, solo dame unos segundos. Sí, tranquilo. Y mi favorita capucha. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuál misión te gustaría? ¿No? ¿Muy difícil o muy fácil? Me da igual. ¿Y quieres conseguir dinero? ¿Eso sí? Sí, yo creo que eso está bien, porque al final lo necesitamos para mejorar las habilidades. Así que voy a dar, esto te da como 45.000 si no baja el recompensa. Uh-huh. Y lo haces todo sigiloso, te da muchísimo dinero, como 45.000 o 450.000. No estoy seguro. Vale, vamos a ver qué tal. Sí. Ya lo completé con unos amigos, pero éramos como 4. A lo mejor con 4 dan más. Era fácil. No da más recompensa, pero de dan lo mismo. Como todo tiene su recompensa, igual que importa si hay más o menos, que te da la misma recompensa. Ah, esta ya se puede. Las obras de arte de su interior debían trasladarse al Louvre, pero algunas se perdieron. Hay que buscar una obra de arte que es la única buena y llevártela. Creo que sí, es un cofre. Lo mismo también. Esto ya es una obra de arte, ya no me recuerdo. Perdón. No me acuerdo si era un cofre o un arte. Ya ahora tampoco me acuerdo, pero sí. Es... Aumentaré la dificultad. No. Pensad en ello como en un entrenamiento. Primero hay que encontrar el botín escondido. No, hubiera cambiado algo, prácticamente. Voy a llevarme todo armas malas. No voy a llevar ninguna buena. Todo en mi ropa, pero armas, todo mal. A ver qué pasa. Vamos a ver qué tal. Puedo tratar de disparar esta aquí, pero no me llega el rango. Es que para que se peleen. O mientras. Ahí. No me da. Ya, me van a pelear. Has lanzado una enloquecedora. Es muy útil, la verdad. Yo siento que ha sido muy útil esas cosas. Te pone. Hay una ventana abierta justo enfrente, si queremos entrar ya. Sí. Vamos. Okay. No. Al otro lado. Voy a bajar. Sí, yo me tiré por el frente. Mi personaje, este juego a veces tiene su bug y te hace tirar. Nada, no hay problema, ahora te rendimos.
la mejor mejor vivir una persona. No ponga, dígale, hey, despierta, y dice, estás despierto. Lo reviviste. Sería mejor como darle una medicina o algo así. Sí, sería más realista. Sí, pero lo hicieron de una manera no rara, pero como no debe, como no una manera. A ver qué pasa. Una batida, venga. ¿Me voy a matar? Ah, ya lo maté. Disparé, pero no quería. Vale, está muerto. Ah, la. ¿Tú usas GeForce Now o tú usas ya compu todo para jugar? ¿Cómo? Tú conoces GeForce Now, ¿verdad? No te entiendo. GeForce Now, una aplicación que se hace ayudar a jugar los juegos mejor gráficos. Ah, sí, ya sé cuál. No, yo juego normal, sin nada. Ok. Y yo es que por ahora no tengo que es que usted es mi mamá y tengo que usar GeForce. Sí. Y pues estoy en Estados Unidos, así que no hay nada malo. Hostias, ya me están disparando. A mí también. Trato de matar cuatro y no puedo porque es un damn fuerte. Ni es gracioso. Uno menos, venga. ¿Cuál arma está usando? ¿Uno muy fuerte o soy yo? Me las pagarás. Ah, sí, está usando uno muy fuerte. Ahí, matando a este. Vale. Uy, perdimos mucha recompensa. Malo. Está muy mal. Ya, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si es esta de aquí. Voy a ver si es esta de aquí, por si acaso, aunque no lo creo. No, tampoco. Muy fácil. Lo harían como un lugar más difícil. Ah, hay que pasar inadvertido. Voy a hackear, abrir esa puerta. Vale. Lleva así, no, hackearlo. Como si fuera un watchdog. Oh, no. Ese no es el que buscabas. Vale, este no es. Bomba de humo. Y... A ver, a mí me gusta, no quiero nada más. Fuera. Ya. Uah, aquí hay un huevo de ellos, oh. Uy, aquí puedo abrir otra puerta. ¿Lo abro? Valdrá la pena. Esa saldrá al pasillo, imagínate. Sí, pero... Ah, no, ya perdí un ganzuela. No quería eso. No, también pedí otro. No, solo tengo 5, no tengo mucho peso. Yo sí que tengo unas cuantas, pero no sé abrir. Sí, es que tiene que tener nivel 3 para poder hacer esto todo fácil. Y ese es nivel 3 de aquí. ¿Qué más? Tiene bien. Gracias. Porque hay mucho de enfrente, me curaron. Aquí tengo unos cuantos. Ok, yo tengo aquí 4 de inmensos. Vale, espera que de me... los más fuertes. No, ya más, ok, ya me estoy ya en el mundo. Oh, what? Venga, ¿qué es un Sin-Sin-Sin que me gusta más? ¿Cuál? Ya, yeah, es un Syndicate. No, yo creo que me gusta más este. El Syndicate yo le veo muy raro. Es que me gusta más este estilo de combate y algunas cosas, pero si mano hacerlo como ya la historia y como... Es muy raro, la verdad. Sí, es raro porque es como el 1800 y algo y ya tiene pistola que puede disparar rápido. Sí, está es raro ya. Sí, porque ya es como muy moderno, ¿entiendes? Sí, eso es lo que me sucede. Aumentaré la dificultad. Sí, a mí no me gusta que... Es que a mí tiene que ser como de los viejos tiempos. Guau, wow, como los de Ezio. Esos para mí son los mejores.
Sí, o por Assassin's Creed Unity, por menos después, no más después, porque después ya es muy raro. Sí. O sea, ya el Syndicate ya me parece muy raro. Sí, es muy moderno, ese es el problema. Lo hicieron muy moderno y no me gusta. Exactamente. Tienes que decidir. O como bajarla, o Assassin's Creed Origins, o el Assassin's Creed 3, o así, esos juegos, esos, ¿sabes? Son buenos. Pero ya es la... No son buenos, pero son como... No entiendo como la historia. No hay historia, pero... Tu año es mejor. Sí. Sin duda, además. Sí. Vale, vale, a ver, aquí no tengo dos... Bien. Aquí te baja, aquí tiene a la manera difícil. No disparé una. No quería. No. ¿Qué has caído abajo? Sí, es que. No, es que yo. Vio el juego y pude hacer antes que me ayudó mucho. Ese bug me ayudó. Gracias, juego, me ayudas por primera vez. Yo me puedo colar ya. Ya, puedes venir aquí cuando quieras. Aquí tengo una ventana libre. Ok, voy para allá. Voy para allá. Sí. Bueno, ya es nada más. Me gusta que tienen la opción de noquearlos o matarlos. Sí, normalmente se suelen noquear. Al menos yo suelo noquearles. Sí, cuando, si me tengo que tirar, lo mataré, pero si puedo acercarme y puedo hacer así normal, lo haría. Pero tiene que ser un momento que nadie esté cerca, porque si están cerca, se puede escuchar el sonido. Uh-huh. Y es lo malo. Vale, tenemos un cuadro justo aquí al lado. Y yo aquí, yo tengo gente aquí y yo estoy matando. Me gusta matar. Ojo, yo estoy en el piso justo de encima tuyo, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues voy a intentar robar. Voy a intentar robar yo por aquí arriba a ver lo que veo. Sí. Lo que amo de este juego es su hoja oculta. Siempre lo amaré. El parkour de este juego me gusta mucho a mí. Sí, también. El parkour, el único que me gusta más de todos es el Unity, porque Assassin's Creed Origins no se entiende para mí. Y el Odiseus y el Valhalla, pero Unity tiene más fácil control. Sí. Lo admito, vale. que parkour no. Pero la hoja oculta de todos los juegos, de la saga, son buenos. ¿Cuál hoja oculta te gusta más? Pues es que realmente me da igual, me gusta, o sea, mientras funcione bien. Sí. Mientras cuando a mí me gusta el Unity. Una de las razones. Es que Unity tiene más un avance que los otros. Exactamente. Oh, no, el Syndicate me gusta, pero es muy avanzado que no me gusta. Por eso. Sí. Porque ya llegué a la parte que te dan lo del cuerda. Una cuerda para subir los techos y dije, eso no es nada divertido. Más rápido, pero aún se quita la diversión de hacer parkour y escalar. Y dije, no. Me cago en la calle aquí. No. La que tengo yo aquí montada. Ok, ya voy. Espérame. Saque. Busco un tiro bomba y uno y yo te ayudo. No me mataron. ¿Cómo me mataron? Lancé una bomba de veneno y él me tira encima de la bomba de veneno. No te mueras, bro. Ayúdame, por favor. Sí, en cuanto consiga salir de aquí, voy. No, es que si muero, ya perdemos la misión. O si tú mueres, perdemos la misión. Uno de los dos no puede morir.
¿Puedo limpiarme? No. Vamos, tú puedes. Lo digo más. Vamos, ya nos iniciamos misión mejor. Para la recompensa que tenemos y nada. Sí, pero vale la pena la recompensa al final. Nada, yo solo voy a poder hacer una más, ¿vale? O sea, sí. Un intento más, a ver si este es el bueno ya. Y si no, pues lo podemos intentar más tarde. Bueno, claro. Ok, ya listo. Ya entré. Ya entra. No, a mí todavía me está cargando. Aumentaré la dificultad. Pensad en ello como en un entrenamiento. Primero hay que encontrar el botín escondido. Trataré de lanzar una bomba de uno de venenoso para estos soldados. Mátalo. Nos matarán este veneno. Y estos dos que vinieron. Oh, qué buena combinación. Que salgamos aquí porque antes que vengan los otros. Vamos juntos separados, para buscar separadamente. Vamos juntos mejor. Sí, yo me encargo de este, ¿eh? Tú te cargas allá y techo, ¿está bien? Allá, la voy a apuntar. Vale. Ya me vio. ¿Cómo es esto? Y cuidado porque está en alerta. Un poco de vida, ahí hay poderes. Perfecto, ya voy por usted. Aquí hay unos cuantos, ¿eh? Sí. ¿Estás listo para encargarte de ellos? Sí. Déjame subir aquí arriba, porque me gusta dejar aquí. 1, 2, 3, ahora. Listo, baby. No, me mata. Ya está aquí. Uno de uno. Patinando. Uno viene de frente. Ya, listo, ya lo maté. Ah, sabemos que este aquí no sirve. No, okay. Aquí hay un cuadro, a lo mejor es aquí. Sí. Aquí hay varios de enfrente. Vamos a ver. Aquí era donde yo me morí. Sí. O ya. Una parte de donde morimos. Aquí. Lanzo una bomba, yo lanzo varios bombos de humo y tú vas matando. No me siguió. No, toma. ¿Dónde me siguió? ¡No, Juan, me mataron! ¿Te mataron? ¿No jodas? Fue en un bomba de humo y corré un poco y ya sobrevivimos. Y a mí, no sé por qué me han matado, pero también. Yo os embuqué el juego porque a mí no me dispararon ni me tocaron y me morí. Bueno, nos vemos luego, ¿vale? Okay. Nos vemos luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.